Buenos días, señores. Buenos días. Ay, ¿cómo anda? Hey, vean, les tengo una propuesta. Para que ya vaya, se vayan aliviando un poquito más, porque yo veo que aquí no salimos de pobres, ¿va? ¿Ah? Vean, ¿qué les parece si les paso por contrato todas las casas esta semana? Bueno, la propuesta es que si quieren que les pase por contrato toda esta semana las casas, toda la semana, desde ahora hasta el viernes o sábado que quieran trabajar. Pero necesito que uno se haga responsable, o dos, o no se va. Pero la cosa es que, ya que están reunidos aquí, quiero aprovechar. Tengo algunos asuntos personales que resolver y no quiero tener muchos compromisos ahí, que me estén llamando ahí, que me estén diciendo, patrón, que aquí falta esto, que lo otro, que... Entonces necesito saber quién se anima. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? No importa, si o pónganse de acuerdo entre ustedes y vean si aceptan la propuesta. Así como salga el cheque, ahí se lo voy a pasar. Es más, no les voy a dar cheque de mi compañía, les voy a dar el cheque que me den a mí y se lo voy a dar para que lo cambien o lo depositen. Bueno, yo no tengo experiencia en eso, patrón, pero intenciones tengo un futuro de ver, pues tal vez sea una oportunidad de experimentar a ver qué tal me va. ¿En serio? Sí. ¿Es en serio? Ok. ¿Quiénes están de acuerdo a apoyar a Marquiño? Que conste que el que sea responsable de agarrar las casas, yo le voy a pagar a él. Él, yo no sé si le va a pagar lo mismo que yo les pago o más. Tiene que pagar lo mismo. Entonces, es en serio la propuesta, porque no quiero también que el viernes me esté diciendo, patrón, mire, no salí bien o salí mal o en esta no me salió. O sea, si quiere escalarle y tener la experiencia. No, pues eso quiero ver. Y como ya viste la casa que salió hoy. Sí. Tú ya sabes cuánto pagan por esta casa. Entonces, tú sabrás si los vas a necesitar a todos ahora o vas a mandar uno a descansar. Eso ya no es mi problema. No, para empezar, pues creo que usted no va a trabajar hoy. ¿Y quién más? No, es que yo no voy a trabajar, obviamente. Yo, ¿cómo no, voy a trabajar? Ahí, o sea, a dar un sueldo, yo te estoy diciendo que... Como que ahí creo que es completo con todo. ¿Con todos? Creo. No he hecho las cuentas. A ver, yo ni cuántas horas trae de esta casa, ni nunca las he contado yo. Ah, imagínate que nunca he contado las hojas. Es que imagínate. O sea, que vos... O sea, si vos sabés el precio de estas casas, no sabes cuánto sale esta casa porque no nunca has costado la zona. No, yo nunca la he costado. Okay, pero cuando uno ya quiere empezar a emprender, todos esos detallitos, mira, cuando venís, vos que venís primero aquí, venís como 20 minutos antes, es lo primero que quieres hacer, bajarte, contar, hacer números, decir, usted, el patrón aquí está perdiendo, para que sea más consciente. No, ¿ah? Entonces, sí te la aventás. Ahora la estoy pensando también. No. O sea, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, pues necesito hacer cuenta primero antes de meterme a ponerme el yugo, dijo. Marquiño, no te... Mira, traje. Ahí... La carreta. Ahí haces trato vos con cada uno de ellos a ver cuánto les vas a pagar. Por el no, día. Pues, sí, yo lo que no quiero, yo lo que no quiero es tener nada que ver aquí. Yo solo te voy a cobrar, yo solo te voy a cobrar $50 diario. Ok. Bueno, me parece bien, esa idea tenía. $50 diario te voy a cobrar por la... Va a ir incluida la gasolina de la VEN. Okay. La gasolina del generador. Hay que siempre la compra Minimi. Y el uso de la herramienta, pues. La VEN. O sea, prácticamente solo la gasolina. ¿Me entiendes? Va. Una semanita. Esta semana, creo que 4 o 5 días. Está bien, entonces voy a experimentar. Ojalá me vaya bien. ¿Me puedes pagar por adelantado? No, tampoco. ¿Cómo? Puedo, si no me han dado ni billete. No, porque no. Yo ya he tenido malas experiencias y yo prefiero que me paguen por adelantado. Oye, tío, pero... No, aquí nadie paga por adelantado, tío. No, tampoco estemos inventando. Está el patrón de testigo. Estamos inventando. El patrón no se va a meter. No, a mí no me vayan a meter ahí, no, que se le quede mal. Dar el cheque. No, yo te voy a dar el cheque y vos te arreglas. Yo le puedo pagar, yo le puedo pagar. No van a ser mentiras de que yo me lo puede hacer. A ver, pero ¿están de acuerdo a trabajar con Marquiño? No, así me dijeron. Yo sé que el tío ya tuvo malas experiencias. ¿Quién más tuvo malas experiencias aquí? ¿Johnny? Más o menos. ¿Ya sí o no? Sí. ¿Ya te minimí?
¿También? Sí. ¿Ah? A ver, este chino. Bueno, vos no. ¿Has tenido mala experiencia? En este trabajo no, pero en otro sí. ¿Gatito? Ah, el gatito ya está quemado ya. Tío. Yo prefiero que usted me pague los 7.25 que me paga. Tío. Guanaco, bueno, Guanaco sí nunca ha tenido mala experiencia. Guanaco siempre le paga. No, Guanaco siempre le paga. Guanaco siempre le paga. Entonces, ¿sí, sí lo vas a hacer? Pues sí. ¿Ah? De repente voy a andar aquí para hacer unos cuantos videitos y si alguna pregunta tienes, mira. No, usted puede hay algo bien, bien complicado aquí. Ya sabes, son el corre de esas pipas. Eso sí. Hasta hoy nunca las hemos podido hacer bien. Sí, pero ya tenemos una idea. ¿Ya tienes otra idea? Es que hasta hoy nunca hemos podido hacerlo bien. Hasta hoy nunca he podido hacerlo bien. Ya tengo así que, idea. Entonces, bueno, entonces les voy a dejar a Marquiño esta semana ahí. No de encargado, ¿ok? De patrón. Es el patrón. Así es que espero que yo no te voy a decir cuánto les pago a cada uno. Ahí hace trato con ellos, vos con cada quien. Ahí voy a hablar con ellos. Hablar con ellos, con cada quien. Una vez antes de entrarle. A cada uno le voy preguntando cuánto está ganando. Ok, el tío ya dijo que son 7.25 la hora. Cuentas claras, amistades. El tío ya dijo que son 7.25 la hora. Así que ahí pues ya no hay problema. Minimi, no sé si te va a querer decir él cuánto gana la hora. Pues tienes que decirlo, como ya ves que ahí tengo que ir, ¿no? Sí, después de las 5 son extra. Después de las 5 por una hora son $100. Acuérdate. Espero me vaya bien. Lo mismo que ustedes me cobran a mí, pues. Ajá, $100 por la hora extra. Aquí se va a ver el que escupió para arriba. Aquí se va a ver el karma. El karma. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Bueno. No, pero vamos a ver, patrón. Ojalá que salga todo bien. Vamos a experimentar, pues. Y si no funciona. Por eso estoy tempranito, a las 7, porque... Ahorita ya está ganando. ¿Ah? Ahorita claro. Que tenés ya tus morrales puestos, ya está. Claro, a las 10. No, claro, desde que paramos las hojas ya estamos ganando. Sí, no, claro. Tienes razón. Desde que paramos hojas. Algunos aquí no andan ganas de trabajar, por ejemplo, este señor dice que no quiere. No quiere trabajar, ese otro señor tiene que traerle suero también a la gente. Acuérdate que tienes que traer el agua, tienes que traer el Gatorade, el pericazo, la soda, suero. Que o sea, de a partir de mañana. Okay, mi Johnny, usted va a seguir siempre siendo el encargado de esa. Bueno, entendemos yo. Cultura, ¿cuánto gastó ya? Está el viernes, está no. Por adelantado le pago yo, porque si no, no trae nada. Ah, no, pues ya ahorita lo. Por adelantado le voy pagando yo. Ahí nos entendemos, okay. Yo no fallo. Bueno, entonces. Así quedamos entonces, pues ya gente, movámonos entonces a trabajar porque ya está con el teléfono, teléfono aquí, ya agarró talla. Ah, mira, hasta con el teléfono. Bueno, ya lo traigo. Ya. Bueno, hoy no vas a trabajar tú, ¿eh? Ah, bueno. No, tengo que trabajar también. Ah, ¿vas a trabajar también? No, no te va a salir ni para. Ah, bueno. Respiro. Bueno, pues, entonces, va. No, pero está bueno. Sí, veo que no se mueve, pues me va a tocar bajarme los bancos y andarlo chequeando, ponerlo cuyando, que se apure. Ahí está. Sí, pues. ¿Ah? O sea, van a producir. Mediodía, creo que ni uno va a estar aquí. No, ¿a poco? Ya con esas pues ya, intenciones, no, ya al mediodía nadie va a ver aquí. ¿Se les van a correr o qué? Que se acostumbre. Con esa actitud, no. ¿Y qué vas a hacer si te van todos? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer vos si te van todos? Corro yo también. Tienes que tratarlo bien. Tienes que tratarlo bien. Voy a tratar y la otra, pues no sé si va a ser la dinámica él el viernes. Esa ya tampoco no va incluida. Yo eso no, ¿sí? No va incluido. ¿Tienes qué? Yo con la dinámica. No menos de 800. No, yo no, yo dejo, no sé. Eso ya son cosas de ustedes. Yo esta semana voy a estar ausente. Esta semana voy a estar ausente, así que... No, a mí mejor págame usted. No, yo... Si quieren trabajar para Marquiño, ahí no, es con Marquiño. No, a mí la actitud que tiene ahí de prepotente. No, yo sí. ¿Vos sí? Ok. El viernes no espero menos de 800 para la dinámica. No, yo no sé. Tengo la botella. Dejo, no sé. Ya tengo la botellita ahí. No, dejo, no sé. Ah, ya, ¿ya? Voy dejo, a ver, no sé. Como voy a tratar de sacar para la dinámica, pero en la hora de paga, pues... No, yo mi día es cabal. No, ni 5 menos ni 5 más. No. Ah, o sea que yo desajusto tu cheque para hacer la dinámica. No, pero como yo soy otro patrón, estoy viendo la diferencia. Cambia la técnica. Ah, estoy cambiando la técnica. Bueno, vayan a trabajar, pero... porque ahorita van a las 9. Yo veo que. Yo creo que van a venir mañana aquí a esta casa, así como los veo. Sí, pero es que no se quiere mover, les estoy diciendo que lo mismo. Pero ¿por cuánto me va a pagar? ¿Por hora o por día? Lo mismo, por hora. ¿Por hora? Sí. El patrón así los está pagando. Esperate que ahorita. No, pero no me van a hacer ahí lo que no.
10 por hora. ¿Es por hora? Sí, pues por hora. ¿Es por hora? Marquillo, ya, en serio, entonces sí, va. Acepta el reto. Sí, pero lo que va, dale, pues ya, a partir de ahorita ya no tengo nada que ver ahí. Pero mira, así que tenemos una hora para poner una hoja. Ahí está. ¿Cómo van a poner por hora? Esto es vinagre. Mírelo, mírelo. Qué lamparazo. ¿Qué lamparazo? ¿Por hora? Y lo que nos tardemos, no, ¿tú dijiste por hora? Pues sí, pero ya la... Yo esta casa la puedo acabar en toda la semana y no voy a poner una hoja por hora, le voy a poner a 10 centavos. No. A 10 centavos. Dijiste que por hora y me pagas por hora. No, y ahí estás metiendo pie, pagando por pie. Claro. Y ahí estás pagando por pie. No sabes, ni sabes. No. Él está diciendo, pues, a mí me pagan por pie. O sea, me van a pagar por pie, no por hojas. A ti te van a pagar por pie. Y vos no vas a pagar por pie, por hora. No, dijiste que nos iban a pagar por hora. Al tío. No, generalizaste que te les voy a pagar por hora. No, a ti el tío. Bueno, me reprendo si dije así. Muy tarde. El diablo, caballo. Qué ofertón. Que andaba adentro. Qué ofertón. Yo creo que va a fracasar en el intento, cabrón. Yo creo que va a fracasar en el intento. Porque mira, no es que quiera poner claro, pues yo lo estoy preguntando y me va a pagar al día, por hora o por pie. No, te va a pagar por hora. ¿Tres? Por hora. ¿Tres? ¿Por hora? Por hora, todo, va por hora. Te digo, o sea, yo quiero que vos estés en esta casa en una semana. ¿Cómo va a pagar por hora? A mí me conviene. Puedo meter overtime. Por hora. No, Marquillo, Marquillo, deja de estar discutiendo, Marquillo. Ponlos a trabajar, viejo. Vamos a trabajar. No, es que ponte claro, ¿cómo lo vas a pagar? Temprano, porque como yo ahora voy a hacer patrón, yo ahora les voy a pedir hasta otra casa extra, ya, pues ya va a salir el día extra. No, tú pídele desde que nos metamos en otra cosa. Yo no tengo problema. Bueno, es que es por hora, no le hagas, tío, ahí es overtime. Es por hora, es por hora. Yo no tengo ningún problema con trabajar hasta las 9 de la noche. De las 5 en adelante es overtime. ¡Claro! No, pues ahí está. Si estamos hablando así, nos conviene, pues entonces. Si quieres taquearla, vamos a ir al patrón, ahí vamos a ir a pedir. No, yo no sé de eso. No, yo no sé de eso. Yo voy, tío. Si hay overtime, allá vamos. Ahí vamos a estar. Claro. Claro, hay que ir a generar. Y vamos, porque ya estamos generando, vamos a trabajar ya. Sí, claro que estamos generando. No, por eso, pero por eso. Espérate, pues estamos aquí trabajando. Yo estoy facturando. No. No duran, pero ni medio día estos señores, ellos solos aquí. No duran ni medio día estos señores, así. Mira. Creo que no lo voy a hacer. ¡Ay, qué lamparazo, Marquinho! Bueno, no te creo. Vamos, Marquinho, ahí vamos ya, pues. ¿Ah? No, es que estos vinagres son malos. Es que, bueno, no sean así, vinagres. ¿Ah? Vayan a trabajar. Estos vinagres son renuentes. Bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. Vámonos.